¿Qué hay, chicos y chicas? Como veis, bueno, habéis visto en pantalla, estamos en un juego japonés, un juego, bueno, un poco extraño que no ha aparecido en el mercado occidental. Seguramente escucharéis, pues, el juego y cosas raras. Bueno, esto sería el modo demo que va apareciendo en pantalla si no le damos a nada. Voy a bajarle un poco el volumen, ya que estoy un poco, bueno, un poco rojo. Estoy horrible de la garganta, ya que me he enfermado y, bueno, ya me escucháis, qué horrible estoy. Que me cuesta. Pero bueno, como siempre estoy aquí para traeros de nuevos gameplay reviews. Y bueno, para que podáis juzgar vosotros mismos de estos juegos así, pues, que están en el mercado del lejano oriente y que no suelen aparecer en España, por ejemplo, o en el mercado hispano. O americano incluso. Es un juego de béisbol, es normal que no aparezca en estos tipos de mercado, ya que no les sale rentable que aparezca en estos sitios, ya que ¿quién se va a comprar un juego de béisbol de la liga japonesa o lo que sea? Yo diría que es la liga japonesa, lo dejamos ahí. Ya sabéis que el juego se llama Pro Yayuki Sprint o algo así. En el título está a mano de la compañía Konami, como podéis ver. Vamos a darle y vamos a ver qué nos depara el juego. Tenemos punto, está todo en inglés. Profesional Baseball Sprint. ¿Esto qué es? Profesional. Vamos a darle aquí. No lo sé, pero bueno. Uy, 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 me vuelve para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Como todo esto en japonés, sinceramente, no sabría muy bien por dónde darle. Ah, vale, parece que funciona con el botón X, porque suelen ser con el botón círculo, pero bueno. Ok. Hola. Vamos a jugar un partido. ¿Qué vamos a hacer? Me van a enseñar o algo así, seguramente. Instrucciones, bla bla bla. Vamos a darle el play. Y esto es para lanzar la bola. Guapaca. Tampoco es tan complicado. Ouch. Guapaca. Guacha. Pero bueno, salgamos de aquí. Ya podéis haber visto un poco atrás. Más para atrás. Pero habéis visto más o menos los gráficos del juego. El juego lo podéis, bueno, conseguir mediante descarga, ya que no lo vais a poder comprar a no ser que lo pidáis en una compañía, en una empresa japonesa que venda juego o algo así por el estilo. Pero bueno, aquí estoy yo, no sé qué. Uy, dejadme elegir. Uy, uy, uy. Lions, aquí vemos diferentes equipos que son un poco una copia de los diferentes equipos que hay en la liga americana. Vamos a elegir los Lions contra los Gigantes. Esta misma camisa. Vemos que hay diferentes campos. Si soy muy apasionado de los juegos de béisbol, bueno, hay diferentes títulos. Uy, ¿por qué me va horrible? Ya me está vacilando la PSP. Elegimos esta. Ay, ay, ay. De noche o de día. Vamos a darle de día. No, esto. Bueno, total. Vamos a seguir adelante. Uy, 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 que me asusto. Porque esto está un poco loco. Ahí está nuestro equipo. Que seguramente son gente reales. Jugadores, bueno, que juegan en la liga ahí japonesa. Está también el NBA 2K, me parece, para la PSP. Que seguramente os traeré próximamente. Primero quería traer este ya que lo vi hace poco en la página web PekePSP. Si queréis que os deje el juego, lo podéis, bueno, pedir. Me lo pedís y seguramente os lo cuelgue en Twitter porque no quiero que me cancelen la cuenta. Si no, pues diremos adiós a todo. Wow, perdón. A ver, bateamos un poquito. Gráficamente no está nada mal y si lo veis en HD, wow, va un poco lento, pero bueno, eso es por la PC, o sea, por la capturadora. Cuando activas el Remote Joy, algunos juegos suelen ser un poco lento si no están bien configurados.
Ahí. ¡Oh! Nada mal. Pasamos a la otra. A ver, ¿no? Uy, uy, uy. Vale, vale. ¡Wow! Le da una nalgada. Gráficamente, con una resolución menor, se ve mucho mejor. Si dejáis la pantalla del YouTube puesta en modo normal, quizás lo apreciaréis mejor. O en panorámica. ¡Wow! Nada, esto ha sido foul. Vamos a ver si le damos en unos puntos calientes. Ahí, ahí, ahí. ¡Wow! No, esto es, será doble out. Doble out. Me cachis. ¡Ah! ¡Qué suerte! Venga, dale, estoy esperando. Este es el último juego que apareció, bueno, de béisbol, desde el año 2014. Es decir, es la última versión. Seguramente. Esto. Bah, da igual, bateo todo yo. Debía esperar. Seguramente próximamente ya estará apareciendo el del año 2015. Ya que estos japoneses seguramente siguen creando juegos para la PSP. Ahora vamos a dar con el pitcher. Vamos a pitchear. A ver. Quizás a más de uno no. Ah, practicando. Vamos a darle al juego. Vamos allá. No. Vas a jugar. Quiero jugar. Dale. Vale, seguramente he salido de la partida porque como mi japonés es extraordinario, hemos salido. Bueno, muchachones, yo creo que esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis podéis conseguir el juego, copiáis el nombre del juego, lo dejaré en el título, en la descripción también habrá información. Por los comentarios me podéis decir qué os parece, sé que más de uno no lo está mismo, a mí me encanta el juego, bueno, gráficamente está muy bien. En cuanto a control, me pareció muy bueno, no he llegado a usarlo cuando el balón está fuera y tal. Hemos visto que hemos pitchado con el pitcher y bueno, está muy bien, y con el bateador pues... está muy claro, no es un juego que puede ser adaptado para todo el tipo de público, que ya que como veis el bate donde va la pelota al personaje y podemos batear, bueno, fácilmente, saber si es out o strike, etc. Bueno, quizás ni me he explicado súper bien, pero bueno, ya me conocéis y estoy súper pocho, así que me podéis perdonar. Hasta muy pronto, muchachones, espero que os haya agradado el gameplay o lo que sea, el review. Nos veremos próximamente con otros grandes juegos así de extraordinarios. Vuestros likes y comentarios me agradan un montón, de verdad. Me dan fuerza. Hasta pronto. No toméis drogas, muchachones.